sí lastima. Merecido aplauso para este gran número.
para el grupo Cutzamalot, orgullosamente cutzamalteco. Y me voy a permitir hacer la presentación de la profesora Karine Benítez Flores, presidenta municipal de este bonito municipio, Cutzamala de Pinzón. Bienvenida, maestra Karine. Asimismo, tenemos la presencia del ingeniero Isidro Duarte Cabrera, diputado local del distrito 18. Bienvenido, ingeniero. Asimismo, voy a pedirle un fuerte y caluroso aplauso para nuestros invitados, la licenciada María Jade Benítez Benítez, oficial mayor, así como a la señora Fabiola Gutiérrez Noverón, secretaria particular de presidencia, así como al profesor Eduardo Benítez Gaona, director de educación. También contamos con la presencia del maestro Salvador Rabiela Peñalosa, director de la Casa de la Cultura. Bienvenido, maestro. También contamos con la presencia del licenciado José Ángel Reyes Serrano, director de la Unidad Preparatoria número 37. Bienvenido. Además, contamos con la presencia de la directora del Colegio de Bachilleres de Zacapuato, la profesora Almadelia Santibáñez Ruiz. Bienvenida. No podemos pasar por alto la presencia de nuestra hermosa majestad, reina de las fiestas patrias, la señorita Amairani Santa María Jiménez. Bienvenida. Además, contamos con la presencia de la profesora María Guadalupe Benítez Arroyo, supervisora comisionada de la zona de preescolar. Bienvenida, Lupita. Queremos recordar que el día de ayer, perdón, ya se me hizo tarde, pero fue en la mañana. Hoy en la mañana se hizo un acto de inauguración de este bonito lugar. Un lugar que ha hecho historia y que pasará a la historia. Y que en este caso será escrita por una mujer que ha impulsado el trabajo de toda esta reconstrucción de esta pista. Y lo estamos viendo, es una belleza social para el bienestar del mismo Cutzamala. Vendremos aquí a disfrutar de algunas fiestas, algunos eventos sociales, algunos eventos culturales y, ¿por qué no?, en determinado momento también se les podrá proporcionar el servicio a las instituciones de diferentes sectores sociales, que viene siendo el sector salud, viene siendo educación y así como algunos servicios que lo requieran. Porque esa pista, ese espacio se llama albergue y va a albergar diferentes eventos y como mencionábamos hace un momento, que el día de mañana aquí mismo se estará dando el apoyo a los adultos mayores el próximo lunes se les dará a más de 500 abuelitos el apoyo de 65 y más aquí en